Y hola chavos, ¿cómo están sus amigos? Yo soy bienvenidos a un pequeño videito. Este sí va a ser cortito, cortito, se los prometo, pero bueno. En esta ocasión les hago un pequeño tutorial, digamos, de cómo es algo básico realmente, cómo poner un video en oculto o eliminarlo directamente desde su tablet o celular. Lo digo porque hay gente que, digamos, o chicos que apenas están empezando aquí en YouTube y bueno, pues no cuentan con una computadora y suben sus videos desde desde algún dispositivo Android, ya sea tablet o sea celular. Bueno, pues algunos llegan a subir cosas que no les gustaron o pasan algunas cosas en los videos o en los streams, digamos, que no les acaban de gustar al 100%, entonces o hacen algo que no tienen que hacer o muestran algo que no tienen que mostrar. Entonces, vamos a ver cómo se puede ocultar el video, digamos, para una edición posterior. Aquí se dan cuenta hasta mi canal, ya tengo todo eso vinculado, vean, ahí están los canales, los videos que me están recomendando YouTube. Vamos a actividades. Y por acá Nequito, un saludo para Nequito, feliz año, mija. Y bueno, aquí pueden ver los comentarios que tengo aquí directamente para que vean que no hay ningún fallo ni nada por el estilo, ok. Vamos a las suscripciones también. Vean, son algunos canales a los cuales yo estoy suscrito. Por ahí también estaba este canal de José Dubs, está de Playroom, de Richard Groy. Varios canales ahí también. Está el canal de Gito también que está en stream, ahorita, ok. Luego me doy una bolsita para ver su canal de Gito. Y bueno chicos, primero que nada te vas a ir al lado derecho donde está el signo de el logo de tu canal. Y luego te vas aquí donde dice mi canal. Ok, esperamos a que cargue. Te va a pasar esta vista. Aquí pueden ver están los videos. Es mi último video que subí de este año está. Y bueno, directamente te vas a donde dice videos. Esperamos a que cargue. Ok, y ok, fake, un pequeño fake, vamos, carga, y ok, ahí está el video. Como puedes ver, están los videos, están las miniaturas, está el título, está normal, ok. Te vas a ir tú directamente a esos tres puntitos, ahí está la opción de eliminar el video, pero en nuestro caso nos vamos a ir a donde dice editar. La opción de eliminar es algo ya, si ya es muy drástico, si el video no te gustó para nada o el stream, lo puedes eliminar tranquilamente. En este caso, aquí nos vamos a ir hasta abajo. Más bajando un poquito más y aquí está la opción de privacidad. Ahí dice público y viene la imagen de un pequeño mundo. Tú le das clic exactamente donde dice público y te aparecen tres opciones. La segunda opción es oculto, realmente no tiene tanto caso porque al publicar el video ya mucha gente tiene el link, entonces no tendría caso. En nuestro caso, para la redundancia, te vas a ir directamente a donde dice privado, a un tal candadito. Le vas a dar clic ahí para que ya cambie el video y esté totalmente el video en privado y nadie más lo pueda ver, aunque tengan el link, ya cambió ahí un candadito. Te vas nuevamente para arriba si tú quieres, si no, más le hacen guardar ahí y listo. Pero vamos a que cargue. Vamos a que cargue un poquito y ok, nuevamente. Este error me está pasando desde la mañana, desde hoy directamente, hoy primero de enero me está fallando. Inclusive mi tablet no alcanza esto, no sé, no me deja cargar esa opción. Algo raro, pero bueno. Vamos al navegador para que vean que ya se hizo el cambio, ok, para que no vean que no es ningún fake ni nada por el estilo. Ok, estamos aquí en el navegador, ahí dice público, pero vamos a darle en recargar. Esperamos a que cargue. Y ok, ya ha hecho el cambio, si te das cuenta, ya tiene el candadito y ahí dice privado. Nadie puede verlo más que tú, aunque la gente tenga el link, nadie va a poder verlo, ok. Esta opción no sé por qué se me trae pues pasando de los helados. No sé si lo capturé el video, pero el audio, perdón, pero bueno. Entonces vean, aquí está la opción, te vamos a biblioteca. No sé por qué no me carga. Nuevamente vamos aquí, otra vez a videos. Perdón, mi canal. Esperamos a que cargue y espero que ahora sí cargue ahorita bien esto. Me carga el banner, lo demás. Y vean, ahí ya no aparece. Ahora el último video que subí ya no aparece. Ojo, ya no aparece el video. Ahí está. Ya no aparece el video. Nada más para que lo vean ustedes que no les estoy engañando. Pero no sé por qué. Aquí tenía un zoom, pero ya no lo tiene. O habían comentado, creo, que iban a ponerle un botón a esta cosa para que hacer un pequeño. Escalar la imagen más que nada. Acercar lo que viene siendo la imagen o alejarla para que se vea pantalla completa, por así decirlo. Pero bueno, bien, ahí está. Ya no sale el video. Como pueden ver, el video ya está totalmente oculto. No pueden verlo. Ok, era más o menos una opción así como aquí. Aquí le puedes la escala, le pones más, le haces más grande o más chico el texto. Pero aquí no aparece realmente, pero bueno, no importa, ok. Aquí el video, como digo, ya está oculto, que es lo que nosotros queríamos. Vamos a ver en videos, a ver si ahora se me carga.
Carga, vamos, vamos. Y, ok, no me carga. Vamos a ver otra vez. Ok, no me carga, sigue sin cargar esta cosa. Pero bueno, la intención es que ustedes ya pudieron ver cómo se puede ocultar un video, ponerlo de forma privada para que no haya problema. Ahí están los canales, que vean que existo, todo está bien, no hay fake. Ahí está el canal de Chris. Un saludo, mija, cuídate mucho y échale ganitas a tu canal, Amy. Un besito, mija. Como pueden ver, ahí está, todo funciona tal cual. Ahí está actualizando esta cosa. Se va actualizando algunos de Google Play, de Facebook, estaba actualizando algo, se apareció por ahí, pero bueno, ya ni me fijé bien. Vamos a videos y ok, sigue sin aparecer esta cosa, no sé por qué. No sé si de hecho si ya yo sea el único, pero bueno. Vamos a quitar ya, vamos a ponerlo ya público, porque pues obviamente pues, un video está bien, no hay ningún problemita, pero bueno, vamos desde el navegador, lo voy a hacer obviamente. Ponemos público, subimos, vamos a guardar cambios. Y esperamos unos 3 o 4 segunditos. Realmente no vamos a esperar muchos. Es algo rápido. Vamos a gestor nuevamente de videos. Y ya se ha hecho el cambio. Y quitó el candadito. Y lo reemplazó la imagen del candadito por una de un pequeño mundo. Como pueden ver, ahí está. Y se publicó. Como pueden ver, es algo muy, muy fácil de hacer. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Que les sirva. Digo, más que nada es para los chavos que apenas están empezando aquí en YouTube. Y que no cuentan con alguna computadora, sino que hacen sus videos, ya sea stream, platicando con amigos, algunos videos que vienen a grabar desde el celular, o tablet, también lo puedan hacer de esta manera, porque si digo, siempre va a haber gente que te va a estar molestando en algunos streams, entonces a lo mejor tú quieres eliminar ese video o cosas por el estilo. Así lo puedes hacer. Ok, chavos, bueno, pues eso es todo. Me despido con ese pequeño fake que sigue sin cargar, pero bueno. Nos vemos en el próximo video, chavos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye. Let's ride to hell, to the gold.